Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues el día de hoy les quiero mostrar una ruta aquí en Neiva que le dicen careperro. No sé por qué le dicen así, pero bueno, la velocidad del video está a 2x, o sea, al doble de lo que normalmente pues es. Aquí empieza la subida con una pendiente como del 12%. Lo empieza uno recibiendo bien esta ruta de Careperro. Es muy famosa aquí en los ciclistas de Neiva. Porque, como saben, pues aquí la mayoría es plano. Y si tenemos montaña, es montaña en trocha. Y para hacer ruta, pues hay muy pocas pues montañitas. Me ha gustado mucho pues esta montañita por eso. Ahorita igual les muestro. Aquí tengo el Strava, ya se los muestro. Entonces, como pueden ver, pues ahí va con una cadencia muy alta. Salí un poquito tarde. Aquí en Neiva las personas, los ciclistas acostumbran a salir más temprano, tipo 4 y 50, 4 y media de la mañana. Obviamente por el calor de la mañana pues ya es insoportable, y ni decir a mediodía ese sol como pega aquí. Salí como a las 6 y media de la mañana. Como les dije, iba un poco tarde, entonces ya no habían tantos ciclistas, aunque más adelante los empiezo a encontrar. Aquí todavía vamos saliendo de Neiva, policías acostados, mucho tráfico todavía. Pues ahí igual les dejo en la descripción del video el vínculo del Strava, para que si alguna vez ustedes están aquí en Neiva, pues se pasen por esta ruta. Les iba a decir, me gusta mucho esta ruta, pues ahorita todavía se ve mucho tráfico, pero me gusta mucho esta ruta es porque más adelante hay una base militar, hay un retén militar, cosa que ofrece seguridad y hay mucho policía. Pues de lo que me dijo un amigo aquí en Neiva es que es un barrio de gente pudiente, entonces mire ese carro, no, eso no les importa que uno vaya, menos aquí en Neiva. Es un barrio. Pues de gente pudiente, entonces la policía está pendiente ahí, y eso es lo que me gusta, pues mucha policía. Igual los policías aquí en Neiva colaboran mucho con los ciclistas y están haciendo rondas. Bueno, esa moto se pasa al semáforo en rojo, que esa es otro común denominador aquí en Neiva, que no se respetan los semáforos. Bueno. La ruta aquí en el Strava me dice en total fueron 38 kilómetros, punto 8. Lo hice en 1 hora y 35 minutos, tanto subir como bajar. Aquí solo les voy a mostrar lo interesante que es la subida. La bajada, pues cualquiera puede. Pues bueno, ahí vemos mucho carro parqueado. Toca estar mirando sobre el hombro izquierdo siempre, pues que no venga un carro, no venga una moto. Aquí, pues desgraciadamente, no. En Bogotá sentía que tenían un poquito más de cultura las motos y los carros con respecto a los ciclistas, pero aquí pues todavía no. Aunque está muy pegada la goma aquí a la cicla, mucho, como, bueno, como en todo Colombia, pero les falta mucho a las motos y a los ciclistas. Bueno, ahí va en el lado derecho un ciclista, este va en el izquierdo iba un ciclista y pues en el derecho iba un man a pie. Aquí seguimos todavía, pues mucho tráfico. Se puede ver que gracias a Dios había harta nubecita y no estaba pegando el sol. La carretera en este sitio pues todavía es un poco maluca. Toca tener mucho cuenta con bachecitos y estar esquivando, y sobre todo vidrios al lado de la carretera, que ya me ha pasado varias veces que lo pinchan a uno. Entonces toca tener mucho cuidado. Aquí ya estamos en los conjuntos que les decía, de gente supuestamente pudiente. Y bueno, aquí vamos en un falso plano, es una subidita. Bueno, aquí ya empezamos a dar más ciclistas, aunque estos son como trabajadores. El que va ahí adelante de azul sí está haciendo deporte. Un falso plano, parece plano, pero es una subida constante, que eso es lo que a mí me gusta. Al fin son de metros ganados, 456 metros de altitud ganados. Y bueno, aquí me salió otro ciclista, pero pues yo iba ya enganchado y pues lo pasé fácilmente, al igual pues que él iba en una MTB. Entonces aquí ya me gusta, ya el pavimento se vuelve de mejor clase. Aquí va otro ciclista, pero creo que es también trabajador, no está haciendo deporte. Aquí pues ya empezamos a dejar los edificios y los conjuntos
Pues sí, conjuntos cerrados. Bueno, bachecitos todavía por ahí, con buena cadencia. Según lo que me dice el Strava, la velocidad promedio fue 24 kilómetros por hora. Ahí limpiando la camarita para que coja mejor resolución. Bueno, ese es un tip de grabar videos, sobre todo en la GoPro. El lente influye mucho si usted tiene un celular y bueno, son 12, 10 megapíxeles. Bueno, ahí mira, ahí pueden ver una patrulla de la policía. Ese ciclista es como trabajador, si sí, no va haciendo deporte. Ah, bueno, y el tip para la GoPro es tener bien limpio el lente. Eso ayuda muchísimo pues a mejorar la resolución. Aunque aquí pues estoy reproduciendo localmente mi video, logré con una resolución pues baja, pues lo exporté a una resolución baja, pues ya que iba a grabar encima y pues esta van a pues no se ve ni tan bien como lo verían ustedes en YouTube. Más tarde voy a subir este video para que lo puedan ver sin mi narración y pues se ve mejor. Pero bueno, pesa como 2 gigas y se va a demorar un poquito. Bueno, este señor sí, tampoco era deportista. Aquí seguimos y como se pueden dar cuenta es un falso plano. Seguimos muy buena ruta para entrenar fuerza, entrenar cadencia, hacer intervalos. Bueno, esto da para todo. Da para todo. Si usted quiere pues entrenar fuerza, poner un cambio bien grande y darle duro. Este señor no, tampoco es, también es trabajador, no haciendo deporte. Más adelante me encuentro personas que están practicando, entrenando pues aquí en la ruta Careperro. Y bueno, aquí vamos, todavía mucho tráfico, pero pues ya mismo ahí ya venían bajando otros ciclistas, como les comenté, pues ya iba como tarde, entonces ya todo el mundo va bajando. Si ya no, pues está en su casa hasta ahora. Venga a ver esos que vienen, ese man que viene ahí, que también como trabajador, o pues va para su casa. El de adelante sí, en una MTB, está en una ruta, pero bueno, de pronto está haciendo otro tipo de entrenamiento y no va full gas como voy yo aquí. Pues bueno, me faltaba mucho para llegar a umbral. Iba, pues ya estaba respirando por la boca. Iba agitado, pero no iba a mi máximo ritmo cardíaco ni empujando pues toda la fuerza que pudiera en pedales. Como ven, ya son más fincas. Creo que allá acabamos de pasar un colegio. Ese otro compañero que está entrenando en MTB. Bueno, me paré en pedales para descansar. Trato de hacerlo por ahí cada 5 minutos, cada 3 minutos. Bueno, depende cómo me siente y si me dan los pulmones y la pierna. Carro haciendo una U prohibida. Aquí ya vamos a llegar a la parte donde hay creo que es una base militar, entonces hay retén de ejército, cosa que me gusta mucho por, pues primero, seguridad y segundo, que tienen reductores de velocidad, entonces los carros pues tienen que bajarle mucho. Aquí va otro compañero ciclista adelante. Gente también, mucha gente trotando. Bueno, estos son conjuntos, ya los últimos conjuntos antes de Neiva. Este iba con buena cadencia, pero pues igual iba en MTB y yo iba enganchado ahí. Bueno, ahora sí creo que llegamos al retén del ejército. Venga a ver. Sí, ahí viene el retén del ejército. ¿Qué más les cuento? Velocidad máxima que alcancé en esta fue 61 kilómetros por hora. Hay unos repechos. Entonces pues alcanza buena velocidad y como siempre, bueno, ese carro me dejó pasar y le hice la señal de todo bien. Ahí pues estoy pasando el retén militar, ahí ven unas canecas y unos separadores, los hacen, vuelven la vida de un carril. Aquí ya me encuentro más compañeros ciclistas. Aquí sigue el hombre. Bueno, 61 kilómetros por hora y unos buenos repechos, y la velocidad pues que se alcanza bajando le sirve a uno para superar pues el siguiente repecho y demás. Ay, perdón, iba en mi bicicleta de ruta, una Cat Optimo con juego 105 y con las llantas Continental.
Grand Prix 2S. Para los que les dé curiosidad, tengo varios videos de review. Me han gustado muchísimo estas llantas. Importante es pues dejarlas a buena presión. Para eso me compré. Bueno, aquí vamos a ver policías. Esa es la primera caseta donde las personas paran a tomar juguito. Y ahí siempre hay par policías. Y es bueno uno, buenos días. Si está en las tardes, buenas tardes. Saludar a los policías. Y pues saben que uno va ahí y lo vieron por si necesita uno algo. Ese es el último pedacito antes de empezar los repechos. Uy, perdón, me dio sueño. Aquí me paro en pedales, es bien inclinado, aunque no se nota en la cámara, pero pues aquí muchas personas llegan, aquí hay una caseta a mano izquierda también que se sientan a tomar gaseosa. Y creo que aquí fue donde alcancé los 61 kilómetros por hora. Aquí pues hice personal récord en Strava. Ya vemos, ya les muestro el Strava. Pues de los que estoy siguiendo voy de primero, pero obviamente en global estoy como de 50. Si hubiera más gente estaría más atrás, pero bueno, no hay tanta gente todavía que traque las rutas en Strava. Aquí un poquito de tierra, siempre tener cuidado con esas montañitas de arena o de piedras pequeñas y demás que lo hacen a uno perder toda la tracción, sobre todo en la llanta de adelante. Y si ustedes saben, en la llanta de atrás, pues uno puede corregir, si se está deslizando, uno lo puede corregir, pero pues con la llanta de adelante se fue y se fue como desafortunadamente le pasó a Chávez ahorita que se rompió el omoplato en una curva. Había un poquito de agua y yo analizando bien el video, había como un bachecito y estaba bien lisito y claro, le estaba dando la curva, ya estaba inclinado y perdió tracción y chao, eso no dio tiempo de nada. Bonito paisaje, bonitas las montañas atrás, aquí otra bajadita, aprovecho para coger plato grande y coger la máxima velocidad posible. Desafortunadamente en esta me toca frenar porque la curva es muy cerrada y usted donde no frena pues se puede ir. Y me gustaría que no fuera tan cerrada para coger este repecho con más velocidad, pero bueno, ahí lo frena uno. Y ahí creo que me paré en pedales, sí, para terminar el repecho. Bonita vista, se ven las colinas al fondo. Aunque pues aquí el video está a contraluz, veo que está como muy oscuro. Pero no muy bonita vista y mire, ya no hay casi tráfico y demás. Aquí es la tiendita, creo que le dicen, bueno. Aquí muchas personas también pues llegan hasta acá para tomar juguito de naranja y demás. A mí sí me gusta hacer la ruta completa. Pues yo estaba acostumbrado a hacer patios y todos los fines de semana y entre semana a veces me volaba bien temprano. Ay, y hacía patios entonces pues extraño mucho. Muy bacana la vista, ahí se ven las colinas y como va saliendo solo un grupito grande de ciclistas. Y bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, de tener las llantas con una buena presión, 110, 120 es recomendado, pues según la llanta. Ahí siempre, pues al lado de la llanta lo va a decir. También tengo un video de las herramientas esenciales para el ciclismo, que es pues tener esa bomba de piso con un medidor de presión, lo mejor que uno puede tener, tanto para ruta como para MTB. Bueno, aquí seguimos. Puedo acá ya en la carretera, ya pues no me ha pasado un carro desde hace rato y creo que en esta ruta no me pasó ningún ciclista. Como dije, pues más temprano me pasa gente muy dura y que uno va ya respirando por la boca y la gente va hasta hablando y demás, pero bueno, ahí vamos entrenando. Pues siempre igual, pues ya no hay mucho tráfico en esta carretera, más puedo acá. Tratar de evitarlo, que no le ensucie a uno las ruedas y le salte a uno la cara. Aunque no me da asco, ya que yo crecí en el llano y demás, para mí pues es normal, no me da asco, pero igual, no me quiero ensuciar. Aquí seguimos en un falso plano y señales de ciclas para advertir a los conductores, pero desgraciadamente pues no. No lo aplican. Más fincas. Aquí pues como ven popó en la carretera pues hay ganado. Toca tener cuidado que no se le vaya a atravesar ningún animal. Aquí seguimos. Ya iba aquí más cansadito. Y más pero igual dándole un buen ritmo. Ahí pasé a todos los que me encontré, los pasé.
pude haber dado más duro, pero quería conservar alientos para la otra parte, esta cicla de ruta y una de montaña, van ahí pues como de paseo. También se ven muchas mujeres bonitas ahí montando y demás, pero bueno, nosotros yo voy con la cabeza abajo entrenando. Aquí otro repechito, creo que esta es una de las rampas más duras, las que vienen. Trato de coger, pues ojo, pues mucho cuidado, por ejemplo, ese que acabamos de pasar aquí. Venga, le doy pausa. Por ejemplo, miren, esta parte donde usted la coja ahí, peligroso, peligroso, peligroso. Y miren, aquí toda esta parte, entonces tratar, pues siempre mirar sobre el hombro izquierdo que no venga ningún carro y tratar de coger el centro de la carretera. Aquí viene, creo que el repecho más duro de esta ruta. Lo coge uno con impulso, pero igual, no hay impulso que valga ahí. Ahí me paro en pedales. Sigo parado en pedales. Ritmo, 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 respiración. Pues una forma también de descansar las piernas es pararse en pedales, ya la que la circulación pues no se corta, pero si se tranca un poquito ahí pasó una muchacha. Puede estar tanto sentado en el sillín y es una forma de descansar y de oxigenar otra vez las piernas, pues parándose en pedales. Pues eso es recomendado cada X tiempo, según como usted se sienta, de estarse parando en pedales. Otra vez cierra al costado de la carretera. Trato siempre de evitar ese tipo de arena, tierra y bueno, piedritas. Seguimos con el buen paisaje. Aquí seguimos con falso plano, una subidita bien inclinada. Venga, a ver, según mi Strava, aquí lo tengo en otra pantalla. Aquí vamos en una pendiente del 4, del 2, del 3 por ciento. Aquí pasó otra muchacha, iba con muy buen ritmo, ¿para qué? Pero la paso, aquí ya estoy. Ya me toca. Iba inclinado, entonces ya me toca levantarme un poquito para darle más espacio a los pulmones y que se puedan llenar. Tratar de tener una respiración más profunda. Pues ustedes saben que muchas personas respiran es subiendo y bajando los hombros, pero ese no es un buen tipo de respiración. La mejor respiración que uno puede hacer es una respiración profunda, es sacando el abdomen y contrayéndolo. Igual algunas veces leí, es usted estar respirando así, en sí gasta más energía que usted solo sacando el abdomen y retrayéndolo. Que en sí con el mismo abdomen no hay que hacer fuerza, el aire entra por sí solo y sale solo con el abdomen. Eso es una técnica para practicar y pues me ha servido mucho para tomar aire, sobre todo aquí pues estoy ya en descanso. Sé que viene una bajadita y viene el último repecho, entonces quiero pararme en pedales y darle duro. Una cosa que me digo a mí mismo aquí es, ya estoy cansado, las piernas me están ardiendo, me están quemando, pero si suelto aquí, o sea, todo el esfuerzo que hice de ahí para atrás se va a perder, entonces ¿cómo yo voy a perder ese esfuerzo? Y eso es lo que me digo a mí mismo, ya en las últimas partes, darle lo más duro que uno pueda. Y pues bueno, que valga la pena todo el esfuerzo que uno ha hecho atrás, porque se pudo haber toteado atrás, pero pues si se esfuerza en el último pedacito, pues lo pierde. Aquí ya vamos a llegar al final del pavimento. Hay una ruta muy bacana, ya la he hecho en MTB. Aquí se acaba el pavimento y empieza. Ahí me paré en pedales y listo. Debí haberme parado como antecitos. Y listo, este fue la ruta. Ahí lo paro. Y pues ahora el Strava de Neiva. Desde aquí empieza la ruta, el segmento Strava, que a mí me gusta pegarle. Pues hay personas que le pegan como a segmentos pequeños, por ejemplo, venga, a ver si lo muestra. Sí, estos segmentos pequeños, pero a mí me gusta pegarle siempre a los segmentos grandes. De todos los tiempos llegué en la posición 20 a 23 kilómetros por hora en promedio. El que va ganando, el que va de primero, lo hizo a 38 kilómetros, lo hizo en 22 minutos, yo lo hice en 36 minutos. Mucha ventaja de las personas que estoy siguiendo, pues me siguen dos las mujeres, unas compañeras de acá. Y pues aquí no muestra como en la versión móvil este año, pues estoy de décimo. Y bueno, ahí pues le puedo haber dado más duro, pero no tan duro como para haber alcanzado a esta gente.
pues me lleva mucho tiempo de entrenamiento. Casi la mayoría personal récords, aquí ya en los segmentos pequeños sí hice segundo, tercer puesto. Le había dado al principio más suave y pues en esos repechos le había dado más duro. Eso se trata uno. Aquí está el tocare perro. Está el segmento en Strava. De este año estoy aquí en décimo, también a 22 kilómetros por hora, que va ganando Juan Diego a 29 kilómetros por hora. Y como se pueden dar, es una buena, pues se pueden dar cuenta, es una buena subidita. Ahí tengo el video de la bajada, pero bueno, más tarde le hago, lo pongo simplemente sin narración a este video. Entonces, buenos repechitos, por ejemplo, esta aquí, esta subidita fue muy buena, esta última también, y sobre todo esta, la primera parte del 7% alcanza a estar la pendiente. Buena rutica, pues este es el mapa de Neiva. Aquí hay ruticas, pero aquí hay trochas. Bueno, aquí es una ruta que hacen los de carretera, otra vez pavimentada, pero aquí en adelante pues es trocha. Uno puede seguir toda esta carretera y se sube a buena montaña. Pero bueno, eso fue. Muchísimas gracias. Un poquito largo el video, van 21 minutos de video. Entonces, distancia 38 kilómetros, como les decía, en sí 1 hora 35 minutos de movimiento, 1 hora y 47. Me paré un ratico aquí a descansar un segundo. Velocidad máxima 61 kilómetros, la velocidad promedio 24 kilómetros. En mi bicicleta CAT óptimo. Los flybys, me gusta mucho verlos. Aquí lo voy a poner rápido. Aquí voy yo, es puntico negrito, como. Esta era una compañera que lo hizo también esta mañana, pero salió más temprano. Aquí voy yo, pues no, de los que vienen. Ah, bueno, este estaba haciendo MTB. No, no alcancé nada. Pues se me pegó a mí este tipo en azul, un tal Guillermo. Y en las subidas se mataba, pero en los. Justo en la tope, pues quedaba sin aire ya, y ahí yo lo volvía a pasar. Ya lo pongo lento. Sí, por ahí lo vi en Strava al tipo de. Vamos. Entonces ahí en ese repecho, pues él me pasaba, pues como si fuéramos de carrera. Yo seguí mi ritmo. Y ahí, pues en el planito, o sea, quedaba sin oxígeno y lo volví a pasar. En la subida, el man se paró en pedales en esta última y lo vi tirando un pulmón al piso y pidiendo otro. Apenas pasamos el repecho, aquí se ve. Bueno, ya, chao. O sea, igual pues iba en ventaja, yo iba en cicla de ruta y en montaña, una buena cicla de montaña, una doble suspensión, pero chao, se quedó sin aire y pues no sé, eso de ponerse una apostar carreras con cualquier extraño no tiene ningún sentido, porque uno no sabe qué ha hecho el otro, qué distancia ha hecho el otro o de dónde viene, si puede haber venido de 100 kilómetros y yo apostándole carrera a un tipo que tiene 100 kilómetros encima más que yo. Pues de lo que le vi a este Guillermo, solo hizo esta ruta. La hice yo como 20 minutos más rápida. Entonces venía yo con exceso de. Pues no exceso, sino venía yo, me imagino, más cansado. Y bueno, ahí ganándome los repechitos del hombre. Listo. Muchísimas gracias. Fue este video, pues sobre todo lo estoy haciendo para una persona que me escribió en el canal de YouTube que le gustaban ver estos. Ese tipo de videos. Pues aunque me lo comentó en un video que hice yendo al trabajo a Bogotá. Pero bueno, este es para él. Para él es este tipo de videos que si le gustaron, pues los voy a seguir haciendo. Entonces, muchísimas gracias. Si les gustó, pues un like. Si no les gustó, pues manita abajo. Si tienen recomendaciones o algo o quieren saber más de la ruta, pues me escriben y con mucho gusto les puedo ayudar. Y bueno, los espero por aquí en Neiva para montar. Muchas gracias. Chao, Lin.